La aventura empezó hace unos 4 años, cuando se me ocurrió hacer este wake park. Y la verdad es que empezó con muchísima ilusión, fue una gran aventura y un gran éxito. Y bueno, tuvimos algún problemilla, pero ya lo hemos superado, estamos a tope, con muchísima más energía todavía y ya por todas. Què m'agrada? Bueno, m'agrada molt que està a l'aire lliure, principalment, és aigua, que els esports d'aigua també m'agrada molt, i la localització és que al final, no, tot el que t'envolta a l'hora de fer aquest esport és com màgic. Wakeboard es un deporte que lo puede practicar casi todas las edades, desde los 6 años hasta que te puedas aguantar de pie. O sea, nosotros hemos hecho gente de 77 años y sin ningún tipo de problema. Nuestras instalaciones nos ayudan a ser que es un cable que lo manejamos las velocidades del 1 al 10. Podemos ir muy poquito a poco para la persona que lo necesite o muy rápido para el que ya sabe. A veure, jo he vist des dels més petits a gent molt més gran i al final és un esport que és bastant senzill, és sobre aigua, és una forma de lliscament molt senzilla, vull dir, no té molta dificultat a l'hora d'aprenentatge ni d'anar-ho provant. Jo crec que és un esport que s'agafa molt, molt ràpid. Vull dir, venia superenredada. Realment no sabia exactament a què m'enfrontaria, vull dir, ha sigut com una mica el factor sorpresa, el factor de trencar amb pors, perquè també el tema de l'aigua, ai, quin fred, ara l'aigua, ara no sé què, sempre tira enrere, vull dir, i avui ha sigut... A últim moment pensava que no podia venir per tema de mobilitat, de que no tenia com arribar i tal, i dic, és que si no ho faig avui no ho faré mai, ho haig de fer avui. I bueno, ha valgut molt la pena, molt, molt, molt. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé. Conocen en toda Europa y en varias partes del mundo. Y por nuestra escuela de wakeboard, que muchísimos niños que se han iniciado aquí, e incluso hicimos un team hace 4 años que representaría un poquito la escuela y el parque. Y bueno, ahora mismo uno de los teams. Uno de los chicos del team está en el top 10 del mundo de wakeboard y estamos súper contentos y muchos de los chicos no consiguen vivir del wakeboard porque es muy complicado, pero la verdad es que están muy a gusto y están muy, muy bien posicionados. No, la temporada que queda la vamos a acabar pues de martes a domingo, lunes vamos a cerrar. Y nos vamos a centrar sobre todo en que no ocurran cosas los viernes, sábados y domingos, con cositas, con sorpresitas que vamos a preparar y con eventitos gastronómicos. Vamos a hacer algún market para que pueda venir la gente a comprar algunas cositas. Bueno, esperamos que sea un buen fin de temporada. Me agrada porque es... com si vas flotant sobre l'aigua i si et caus no et fas mal i et diverteixes molt. Jo crec que si el no veure només deixar-me portar pel que em deien i fer un cas absolut és per aquest motiu que m'ha sortit bé i a més si confies en la persona amb la que t'està ajudant, vull dir, si tu estàs confiant 100% en qui tens al costat, segur que va bé. El problema és quan no,
falta de professionalitat o per algun factor que et fa no confiar en la persona que tens al costat, doncs la cosa ja comença a anar malament. Però si tu confies 100%, superbé. Bueno, nosotros aquí lo que mejor se nos da es iniciar a personas que no saben. Lo que más hacemos son tema de cumpleaños, grupos, empresas que quieren pasar un día diferente haciendo alguna actividad deportiva como es el wakeboard y luego poder comer en el restaurante, pues lo que más hacemos. Car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.